En este video recordaremos algunos de los símbolos matemáticos usados en las diferentes temáticas. El primer símbolo es el de la conjunción y se lee en un ejercicio matemático como I. Seguimos con el símbolo de la disyunción, que se lee como O. Este es el símbolo de la implicación, que leeremos como sí, entonces. Ahora vemos el símbolo de equivalencia, que leeremos como sí y solo sí. Este es el símbolo de la negación. Continuamos con los cuantificadores. Son dos. El primer cuantificador es para todo. El segundo cuantificador es existe. Este símbolo es la negación. No existe. Veamos a continuación los símbolos usados en los conjuntos. Esta barra vertical significa tal que. Luego están menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, pertenece, no pertenece. Subconjunto de intersección, unión, igualdad, diferente de. Los conjuntos numéricos se simbolizan con diferentes letras. Para nombrar el conjunto de todos los números naturales se simboliza como N, y siempre que se vea esta se leerá como naturales. La Z representa el conjunto de los números enteros. La Q representa el conjunto de los números racionales. La I, que representa el conjunto de los irracionales. La R representa el conjunto de los números reales. Para trabajar operaciones entre conjuntos es importante conocer los tipos de paréntesis. Encontramos en primer lugar los paréntesis. Luego están los corchetes. Finalmente, las llaves. El orden adecuado para resolver operaciones con paréntesis es: primero se resuelve los que estén en paréntesis, luego las operaciones que estén en los corchetes, y finalmente las operaciones que queden en las llaves. Para finalizar nuestro listado, vamos a hablar del símbolo de sumatoria, del símbolo de por lo tanto y por último de infinito. Organiza tu lista y trabaja con ella y pronto estarás familiarizado con los símbolos matemáticos.